Buenas noches, teleamigos y teleamigas. Nos encontramos una vez más en este programa Para tu Cura. Y hoy vamos a hablar de un tema que está en el aire eclesial, un tema del que hemos escuchado por las noticias, que hemos escuchado en la radio, y es sobre la sinodalidad. Y voy a comenzar este tema colocándoles una escena de la vida diaria. Cuando nosotros vamos por la calle y nos encontramos a alguien que no hemos visto durante mucho tiempo, nosotros lo saludamos con alegría y le preguntamos, ¿no? ¿Qué ha sido de tu vida? ¿Qué estás haciendo? Cuéntame. Casi que le estamos pidiendo a esa persona que nos actualice, que nos diga en este momento, ¿qué está haciendo? Precisamente, queridos amigos, para eso es este programa, para preguntarle a la Iglesia qué está haciendo, para preguntarle a la Iglesia por dónde va, cuáles son sus sentires. Y la respuesta es muy clara. La Iglesia está en modo sinodal, en modo sinodal. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que el Papa Francisco ha convocado a la Iglesia a un sínodo ordinario para que la Iglesia reflexione sobre sí misma, para que la Iglesia se pregunte sobre el sentido de ser Iglesia y para que nosotros los fieles, los creyentes, también participemos en ese sínodo. Empezamos diciendo que la palabra sínodo significa caminar juntos. La partícula sin significa juntos y la partícula odos, caminar. La Iglesia quiere que durante 3 años nos dediquemos a preguntarnos, nos dediquemos a hacer un ejercicio de introspección, un ejercicio de volver a las fuentes, un ejercicio de hacer comunidad. Pero antes de eso, yo quisiera que cada uno de nosotros experimentara lo que la Iglesia le pide a los creyentes, y es el sentir con la Iglesia. Les hago esta pregunta: nosotros sí estamos sintiendo con la Iglesia, sí estamos caminando con la Iglesia, sí nos interesa, como en el ejemplo que les di, actualizarnos, conocer a la Iglesia, decirle a la Iglesia, aquí estoy, ¿en qué estás? Cuenta conmigo. Ustedes recuerdan que desde el Concilio Vaticano II, desde 1965, el Papa San Pablo VI puso en la Iglesia este organismo eclesial que se llama el sínodo de los obispos, para ayudarle al Papa en su magisterio y en su gobierno. ¿Esto qué quiere decir? Que el Papa, cada vez que él necesita que la Iglesia tome un rumbo, cada vez que él necesita que la Iglesia se interrogue sobre sí misma, cada vez que él necesita que la Iglesia se relacione con una realidad fundamental de la sociedad, convoca un sínodo. Se llama sínodo de los obispos, pero en esa reunión, en esa asamblea, participan laicos, religiosos, personas también de otras religiones, personas de la intelectualidad mundial, para que juntos le ayuden a la Iglesia a mirar profundamente ciertas realidades. Entonces, sentir con la Iglesia. Quiero que nos quedemos primeramente en esa palabra, sentir con la Iglesia. Santa Teresa de Jesús decía en sus escritos espirituales
que es importante caer en la cuenta. Caer en la cuenta. Ella va a decir, cayendo el alma en la cuenta. Y nosotros como cristianos católicos tenemos que caer en la cuenta que la iglesia, el presente de la iglesia, se está preguntando por varias realidades. Ella se está preguntando sobre tres realidades y es precisamente el lema, el título de este sínodo que abrió el Papa en el pasado octubre y que nos invita a nosotros a reflexionar. Esas palabras son participación, comunión y misión. Ya las vamos a explicar. Vamos a una pequeña pausa y volvemos. Queridos amigos, estamos entonces en este programa Para mi cura, conversando, reflexionando sobre el próximo sínodo de la Iglesia Universal, que va a tener lugar en Roma en el año 2023, pero que el Papa, a partir del pasado mes de octubre, lo abrió, lo inauguró, para que durante estos 3 años todos nosotros nos sintamos convocados a participar en este sínodo de los obispos, que tiene ese nombre, pero en el cual convocan también a los laicos, a los sacerdotes, convocan también a las comunidades religiosas, a todo el pueblo de Dios. ¿En qué está la Iglesia? La Iglesia está en modo sinodal. Nosotros tenemos 3 años para ayudarle al Papa a pensar cómo va a ser la Iglesia del futuro. Y la Iglesia del futuro, ha dicho el Papa, tiene que ser una Iglesia de la cercanía. Queridos amigos, queridas amigas, nosotros tenemos que ser personas cercanas a los demás. Cercanas a aquel que necesita, cercana al alejado, la cercanía entre nosotros. A veces nosotros estamos en la Eucaristía, estamos en una reunión, pero nuestro corazón está lejos de los hermanos. Entonces, lo primero que busca la Iglesia en esta preparación es cercanía, que estemos juntos, que seamos hermanos. Lo segundo que busca la Iglesia es la Iglesia que ella misma sea un lugar de encuentro, un lugar donde nadie se sienta solo, donde nadie se sienta marginado, donde nosotros podamos ver en el rostro del hermano el rostro de Dios. Y una iglesia que dé testimonio del amor, de la misericordia y de la compasión de Dios. En definitiva, este sínodo quiere reformar la Iglesia desde dentro. Lumen Gentium dice, numeral 43, que la Iglesia es siempre una Iglesia en reforma, pero se debe reformar a la luz del Evangelio. Se debe reformar a la luz de las virtudes teologales, desde la fe, desde la esperanza y desde la caridad. Pero vámonos al terreno de lo concreto. Estamos hablando que hay que sentir con la Iglesia. ¿En qué está la Iglesia? La Iglesia está desde el Concilio Vaticano II, desde esas 29 asambleas de obispos, está pensando, está reflexionando, está orando sobre temas que nos atañen a todos en este siglo. Recordemos que después de un sínodo, la Iglesia produce un documento
que se llama una exhortación apostólica, que son documentos que nosotros estamos invitados a leer, a reflexionar, a discernir y a orar. Si yo les preguntara a ustedes cuáles han sido los últimos documentos que la Iglesia ha producido para nuestra formación, para nuestra oración, ojalá que tú en tu casa puedas dar una respuesta. Pero si no das la respuesta, ¿qué quiere decir? Que hay que ponernos en camino de pensar como piensa la Iglesia, que hay que ponernos en camino de amar a la Iglesia, que hay que ponernos en camino de sentir a la Iglesia. Rápidamente, en el pontificado del Papa Francisco, en el año 2016, se produjo, fruto de la Asamblea Sinodal, una exhortación apostólica que te invito a leer, que te invito a releer, y es la Amoris Laetitia, ese documento tan bello que nos habla sobre la familia en el mundo contemporáneo. En el año 2019, la Iglesia, el Papa Francisco, firma otra exhortación, la exhortación que está dedicada a los jóvenes. Jóvenes, fe y discernimiento. Y lleva por título Cristo vive, la Christus vivit. Los invito a leer. Entonces tenemos la Christus vivi, tenemos la primera del año 2016, Amoris Laetitia, y en el año 2020 tenemos sobre la ecología, sobre el cuidado de la naturaleza, querida Amazonía. Entonces son tres documentos que nosotros tenemos que, en nuestras comunidades parroquiales, en nuestras casas, hacer clubes de lectura para pensar, para preguntarnos en qué está la Iglesia. ¿Qué está pensando la Iglesia sobre la familia? ¿Qué está pensando la Iglesia sobre el mundo de los jóvenes? ¿Qué está pensando la Iglesia sobre la ecología? Si nosotros no lo hemos hecho, estamos invitados a hacerlo, para ponernos al día en el pensamiento de la Iglesia. En Internet está lo que se llama el directorio, está lo que se llama el instrumento, está lo que se llama las directrices de lo que va a ser este nuevo sínodo, que, como se los dije, se titula Por una Iglesia Sinodal. Por una Iglesia Sinodal que tiene que pensar, uno, en la comunión. ¿Cómo ser nosotros comunidad? ¿Cómo nosotros podemos no sentirnos alejados de la comunidad eclesial, sino cercanos? ¿Cómo sentir nosotros, sentirnos en hermandad? ¿Cómo sentir que el que está a mi lado es mi prójimo, que el que está a mi lado me necesita? Segundo, el tema de la participación. Yo no puedo sentirme Iglesia si yo no participo de la comunidad eclesial. Primeramente, la Eucaristía. Pero lo segundo sería participar de las asambleas parroquiales, participar de los grupos parroquiales. El próximo año, a nivel diocesano y a nivel nacional, se van a crear grupos de reflexión. Ojalá que nosotros, todos los teleamigos, todas las personas que nos ven, que nos escuchan en este programa, salgamos todos a participar de esos grupos, porque la Iglesia te necesita. La Iglesia nos necesita para ser la Iglesia, la verdadera Iglesia del siglo XXI. Vamos a otra pausa y volvemos.
Queridos amigos, estamos entonces hablando del sínodo del año 2023 que lleva por tema precisamente la sinodalidad. Es decir, la Iglesia está llamada a la sinodalidad, a caminar juntos, a crear comunidades fraternas. Y el Papa precisamente está diciendo que ojalá este sínodo no sea un sínodo de discursos, no sea un sínodo de grandes reflexiones, sino que sea un sínodo de elementos prácticos. Sea un sínodo para, como dicen los discípulos de Emaús, el texto de los discípulos de Emaús, para que arda nuestro corazón de amor a Dios, de amor a la Iglesia, de amor a los hermanos. Quiero enviarle un saludo especial a los compañeros del doctorado en teología de la Universidad Javeriana, a Magdalena, Guillermo, María Fernanda, a la hermana Patricia, que me están escribiendo y me están diciendo: Padre Gerardo, ¿qué tema más actual, qué tema más importante? Y yo quiero poner en esta noche en tu corazón la necesidad espiritual de sentir que somos necesarios para la Iglesia, de sentir que la Iglesia es un cuerpo, el cuerpo de Cristo que nos necesita, el cuerpo de Cristo en el cual tiene unos miembros, donde yo soy un miembro que hago, que oro, que reflexiono, y que ese hacer, que esa acción, que esa participación, que esa oración construye a la Iglesia. Eso quiere decir que la Iglesia te necesita, que Cristo te necesita, que Dios te necesita. Yo quisiera, por último, en este momento espiritual, hablarles del texto que inspira el documento del sínodo sobre la sinodalidad, y es Hechos 10. Quiero leerles únicamente un pedacito para que ustedes en sus casas lean todo el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles. Se titula Pedro va a casa de un centurión romano. Otras Biblias lo titulan El encuentro del centurión romano y de Pedro, donde el protagonista no es Pedro, es el centurión, que hace parte de otra cultura, la cultura romana, la cultura de los filósofos, la cultura del pensamiento, la cultura del logos, la cultura de la palabra. Pero en esa cultura el centurión encuentra que no hay palabra más grande que la palabra de Dios, que no hay palabra más impactante en la vida que el encuentro con el resucitado. Solamente quiero leerles cómo empieza este relato de Hechos de los Apóstoles 10. Comienza así. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte itálica, piadoso y temeroso de Dios, como toda su familia. Daba muchas limosnas al pueblo y continuamente oraba a Dios. Vio claramente en visión, hacia la hora nona, que el ángel de Dios entraba en su casa y le decía: Cornelio. Él le miró fijamente y, lleno de espanto, dijo: ¿Qué pasa, Señor? Le respondió: Tus oraciones y tus limosnas han subido como memorial ante la presencia de Dios. Ahora envía hombres a Jope y haz venir un tal Simón, a quien llaman Pedro. Este se hospeda en casa de un tal Simón, curtidor, que tiene la casa junto al mar. Apenas se fue el ángel que le hablaba, llamó a dos criados y a un soldado piadoso de entre sus asistentes, les contó todo y los envió a Jope, tal como le había
dicho el ángel. Palabra de Dios. ¿Qué podemos decir de este relato, del inicio de este relato? Es la manera en que los Hechos de los Apóstoles narran el momento en que hombres y mujeres de otra cultura acogen el Evangelio. Hombres y mujeres de otra cultura que acogen la presencia de Dios. Hombres y mujeres que sin conocer directamente a Jesucristo viven en el temor de Dios, viven en generosidad y viven en bondad. Eso es lo que quiere el próximo sínodo por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Quiere que nosotros encarnemos la misión de buscar al alejado, de reavivar en nosotros, de revivir en nosotros el Evangelio, de tener un encuentro con el resucitado que nos lleve a participar más de la iglesia, a vivir en comunión y a vivir también en una constante misión. Quiero terminar con la oración del Papa Francisco cuando nos explicaba el sínodo. Dice así: Ven Espíritu Santo, tú que suscitas lenguas nuevas y pones en los labios palabras de vida, líbranos de convertirnos en una iglesia de museo, hermosa pero muda, con mucho pasado y poco futuro. Ven en medio nuestro Espíritu Santo, para que en la experiencia sinodal no nos dejemos abrumar por el desencanto, no diluyamos la profecía, no terminemos por reducirlo todo a discusiones estériles. Ven Espíritu de amor, dispón nuestros corazones a la escucha. Ven Espíritu de santidad, renueva al santo pueblo de Dios. Ven Espíritu creador, renueva la faz de la tierra. Queridos teleamigos, queridas teleamigas, que Dios los bendiga, que el Señor nos regale espíritu de sinodalidad que transforme nuestros corazones. Voy a dejarlos con mi bendición para que todos juntos miremos hacia el lado que la Iglesia quiere de ser verdaderos hermanos. Que Dios derrame el Espíritu Santo en todos ustedes, les bendiga, les colme de gracias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Feliz noche para todos.